Pasaban coches por distintas direcciones, cuando de un sí me terminaba la porción. Con estos datos que me han dado y redacciones, el plan de Iguala vio nacer esta traición. Salían del cine Futurama aquella noche, del brazalete una casada y un chofer. Cuando llegaron al volante de su coche, les fue a pedir solo un servicio una mujer. Hembra no lo era sino un macho disfrazado, con el vestuario de una dama bien prendida. Oscuras gafas y un abrigo importado, con sus maletas y una super homicida. Era el marido de aquella mujer casada, la que el chofer acariciaba entre sus brazos. Pues dijo: quiero a Tepochica una dejada, pero a los dos en el camino hizo pedazos. Cuando les dice: aquí nomás hemos llegado, a su mujer le dice: ¿cómo te diviertes? Yo trabajando como buey allá en Chicago, y tú gastando con otro hombre mis billetes. Dentro del coche solo eran llantos y gritos, a su marido arrodillada le pedía que no dejara sin su madre a sus tres hijos, como una prueba si de veras los quería. Voy a matarlos como perros desgraciados, para que quede como ejemplo de otros tantos. Miles de hombres trabajando de mojados, y aquí sus viejas fajando y fajando sanchos. Dispara Biblia sin hacer caso de nada, matando a Lilia junto a los dos con su amante. Silvio corrió la misma suerte ya marcada, quedando muertos abrazados del volante. A sus tres hijos fue y levanta de su cama, y en un taxi hasta Acapulco se lo lleva. Poco después en un avión hasta Tijuana, y en la frontera quienes viven no lo niegan. Lo que en Iguala ha sucedido es lamentable, también nosotros hay que ver cómo vivemos. Si la frontera en todo caso es la culpable, en la balanza del amor que pesaremos. 1976 fue por fecha de esta desgracia dolorosa que pasó. Aquello escribo como página funesta en esta historia que con sangre se manchó. Que en paz descanse Lilia y Silvia en el olvido, y que en el cielo Dios perdone sus errores. Y yo del público cantando me despido, hasta otra vista les dice a Ostreberto Flores.